Te dije que no te pusieras mis anteojos. Es que a mí me gustan. Te lo he dicho mil veces, no te compré los tuyos. No me gustan esos. Te quedan muy grandes. Pero a mí me gustan. ¿Qué pasa contigo, Freddy? Se lo voy a decir a tu padre. Adiós a Columbo. Protagonistas, Richard Benjamin. Y Jack Klugman. Con Nan Martin, Michael Myers y Lori Field. Hey, Brenda, vamos, ya es muy tarde. ¡Ya voy! Señora Kellish, teléfono, señora Kellish. Oye, Doris, ¿la conoces? ¿Por qué? Doris, te doy mi palabra de que no te haré quedar mal. Si la llamas, entiéndeme, no volveré a invitarte aquí. ¡Te doy mi palabra! ¡Nunca jamás oíste! ¡Qué bonito hablar así de tu prima! Oh, mira qué hora es. Tu tío Max ya está por llegar y aún no te doy de comer. Sí, llega temprano. ¿A dónde vas? A la calle. Y no olvides asegurar la puerta cuando vuelvas. Sí, pero no volveré. Respóndeme, ¿a dónde vas? Asegura la puerta cuando vuelvas. Neil. Hola, ¿qué tal? Te presento a Sim, Neil Klugman. Hola. Buen juego, ¿eh? ¿Podemos dejarte en alguna parte? No, gracias. Puedo encontrar perfectamente mi camino. Gracias. ¿Y quién es ella? Laura Simpson Sokolov, también conocida por Simp. ¿Por qué no como Soko? Como tú haces altos estudios. ¡Carlota! ¡Carlota! ¡Ronald quiere más! ¿Más qué? ¡Más pollo! ¡Yo también! Tendrán que aplanarte con rodillos. ¿Pero qué no has visto? Mira esto, bajé más de un kilo. ¡Ronald! Sí, yo también, mira. ¿Quieres levantarte y enseñar la barriga? No, gracias. Me alegra conocer a alguien que sabe comportarse en la mesa. Gracias. ¿Pollo? No, gracias. Come como pajarito. Vamos, Carlota, tengo juego en la noche. No dejes de vendarte las muñecas. Está bien, me vendaré las muñecas, pero estorba los movimientos. Ponte banda 6 y caliéntalas. ¿Quieres jugar? Papá ya se cansó. Oye, muchacho, ven a reemplazarme. Ven, allá va. Es que no he tocado una pelota de básquetbol desde la preparatoria. ¿Puedo repetir el tiro? ¡No! ¡Papá! ¡Olvídalo! Ay, señor, ¿dónde está la sección de ate? ¿De qué? De ate. ¿De letrea? A-R-T-E. Arte. ¿Por qué lo dejaste entrar? La biblioteca es pública. ¿Sabes dónde lo encontré ayer? En los estantes, viéndolos desnudos. Estuvo allí toda la mañana. ¿Qué? ¡Silencio! Yo le avisaré cuándo. ¿Algún problema? ¿Eh? No. Usted se va de vacaciones mañana, ¿verdad? Un escocés con agua, por favor. Sí, parece ser que todo el mundo lo ha leído. Sí, y sobre todo el personaje que es ese. De Oxford, ¿no? ¿Qué? Deme ese trago, ¿quiere? El autor. El CBC. Declaro que su matrimonio es válido y vigente, y te declaro a ti, Ronald, y a ti, Harriet, como marido y mujer. No, Seymour Mahalia, la boda más elegante del año. Solo lo mejor para los tres hijos. Ronald decía que tienes un trabajo muy interesante. Trabajo en la biblioteca. ¡Maravilloso! Leerás primero que nadie todas las novedades. ¿Pero cómo serás machuga? Son más de 100 metros. ¿A quién llamas machuga? Vamos a medirlo. Vamos. ¿Qué están haciendo? Son mi tío Max y mi tío Manny. Tienen un negocio de alfombras juntos. Ah. Hola, Neil. Ah. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te importa que baile con Brenda? No, en absoluto, si ella quiere. No tardo. Vamos. Entonces, tú eres el novio de Brenda. Ese es un muy buen asunto si no lo echas a perder. Gracias. Ella es hermosa. Hermosa, muy hermosa.